Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio, bienvenidos a un nuevo video. Estoy en el mirador de Ensenada. Vamos a dar un breve recorrido por aquí para que lo puedan conocer. Aquí del lado izquierdo están unos baños para hombres y mujeres. Está la vista aquí, ¿eh? Por acá tenemos un perro que anda siguiendo a Panchita. Adiós. Por allá tenemos otro en los baños. Y aquí está Panchita disfrutando y contemplando esta vista desde el mirador. Ve nada más. Qué hermoso. Mira una ardilla. ¿Dónde? Ahí donde está la ramita, mira, está metida así. No, pues no, no alcanzó a ver. Vamos a seguir caminando aquí en el mirador. Ahí anda mi mamá gritándole al perro porque anda persiguiendo a Panchita. Vamos a ver de este lado. Tan acá se ve bonito. Ya, venga esa señora, déjelo. Pues es que hace mucho que no veía una perrita. Panchita. Este lado también tenemos pues otro punto donde podemos observar todo el mar. Qué bonito paisaje nos regala la naturaleza. Ahí anda un águila, ¿no? Buscando unos ratones o algo para comer. Vamos a ver qué hay de este lado. Mucha flora. No hay casi fauna. Porque no veo lagartijas ni ardillas. No sé qué ave que se ve ahí al fondo. Y tenemos otro mirador más. Creo que allá al fondo pescan atún y no sé qué otros peces más. Y ahí tenemos algunas plantas de la región. Y este es uno de los lugares pues muy bonitos y que tradicionalmente la gente visita
cuando va rumbo a Ensenada este mirador. Pueden venir a tomarse fotos, videos, también hay algunas mesas, las vamos a ver más adelante, donde pueden traer su lonche, se bajan, comen y al inicio también están unos puestos donde pueden comprar dulces mexicanos. Vamos a subir los escalones. Vamos seguros que la puerta esté cerrada. Pero vamos a echarle un vistazo por aquí. Es como todo abandonado, ¿no? Y ahora por acá. A ver a dónde nos llevan estos escalones. En la parte alta del mirador. No, arriba no hay para sentarse. No, abajo del DC no hay. No, aquí arriba sí. En los restos de ahí. En las banquitas de por aquí. Ay, sí, hay banquita. Hay algunos sí. Espacios para que la gente pueda comer, descansar, después de dar un recorrido por este mirador. A caminar por aquí en esta zona donde están los kioscos. Hay bastantes espacios para que en familia puedan venir a disfrutar. No sé si aquí había una zona infantil donde algunos niños podían jugar, pero pues ya está. Ahora sí que en el abandono. Vamos a seguir caminando para acá. A ver dónde nos lleva este caminito. Parece como que de este lado también estaba un estacionamiento. Creo que ya no está abierto al público. Nunca había caminado por aquí arriba, ¿eh? Tantas veces que he venido y no había pasado por acá. Ahí hay un cerco. Pues ahí no tengo ni idea qué había en ese lugar, porque hay unas abejas. Y de este lado, pues ya termina lo que es este mirador.
seguir este caminito. No, mejor no. Mejor me voy a regresar. No vaya a salirme algo indebido por ahí. Un animal o no sé. Ya estoy caminando de nuevo por acá. Que es la parte pues donde termina el mirador. Hay más banquitas. Más kioscos. Es una antena. Y aquí está la vista. Mira nada más toda la basura que deja la gente que viene al mirador. Llévensela también, ahí en su mochila, en sus manos. No hay que contaminar esos espacios de la naturaleza. Panchita, Panchita, acá. ¿Cómo te la pasaste, Panchita? ¿Bien? Uy, hermosa, qué bonita. ¿Tienes sed? Y bueno, eso ha sido todo el recorrido por el mirador de Ensenada. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en el siguiente video recorriendo las calles de Tijuana. Bye.